El centro de San Antonio, las lluvias se sienten con fuerza en el litoral central. En ese mismo marco, el encargado de emergencias del municipio de San Antonio, Manuel Valdés, realizó un positivo balance del sistema frontal que en estos momentos afecta a la ciudad. Además, hizo un llamado a la comunidad a prevenir y tomar resguardos durante la madrugada, donde se espera tener precipitaciones más intensas. Afortunadamente el trabajo preventivo ha resultado efectivo y hasta el momento no tenemos problemas en la ciudad, hasta este momento. ¿Se espera también que este sistema frontal continúe en la madrugada? Efectivamente, para lo cual nosotros hemos dispuesto que quede un dispositivo de emergencia que pueda atender alguna necesidad de la población. ¿Las recomendaciones para la gente que está viendo Cable Noticias para que ante estas lluvias que pueden ser más fuertes durante la madrugada? Bueno, lo primero es avisarle a la gente que vive en los sectores altos que trate de no tirar basura hacia la calle, puesto que el agua las arrastra hacia abajo y tapa nuestro sistema de agua y lluvia, lo que provoca que las calles se inunden. A pesar de que anda un pelotón de personas trabajando, no son lo suficiente como para abarcar toda la ciudad. Entonces va a estar ustedes monitoreando igual la madrugada y la mañana de este miércoles. Exactamente, nosotros vamos a poner a disposición un dispositivo que consta de 3 móviles, 2 de seguridad ciudadana y más el móvil que está a mi espalda, que van a estar trabajando sectorizados, uno en San Antonio, uno en Barranca y uno en Llolleo, para atender los posibles requerimientos de la población.